La Honga, antes del conflicto, era una vereda muy numerosa, pero de familias palenqueras y no palenqueras. Era un territorio de paz, era un territorio de muchos campesinos. La Honga solamente era campesina y pequeño ganadero. Así que la Honga, por eso se mantuvo, que para nosotros era la despensa de la ciudad de Cartagena, porque somos muy campesinos, cultivadores de todos los productos del campo. Parecía que el campesino no producía suficiente porque todo tenía que sacarlo a lomo de burro, pero luego vino la construcción de la vía carreteable, vía destapada que conduce a la Honga, y el honguero comenzó a cultivar mayor, ¿sí? Hacer cultivo de 2 o 3 hectáreas, y ahí es cuando la Honga pasa a ser despensa del departamento de Bolívar. Esa es una vereda que era muy unida, porque si le faltaba, por ejemplo, una yuca, un ñame, el vecino lo tenía. Si le faltaba una gallina, aquí está esta gallina. Cuando no había comida en el caserío, se mataba un cerdo, o 2 cerdos, repartían los vecinos, y si yo no estaba ahí, se lo llevan a la señora allá, tómela, llévale 3 o 4 libres de cerdo al fulano, que cuando él venga nosotros lo arreglamos. El honguero hacía un banco en donde depositaba los alimentos, y el alimento de la cosecha de este año era conseguido por la cosecha del próximo año, porque no había mercado como sacarla. Le voy a comentar sobre el mapa hecho 15 años después, pensando en lo que dejamos allá. La Honga es un pedacito del territorio palenquero. Queda en el centro o al pie de los Montes de María, como queda María la Baja, San Juan de Ponuceno, el municipio de Mates y el municipio de María la Baja. La Honga tenía 4 entradas, quedaba como en el centro de todos esos municipios que le menciono. El árbol que identificaba a la Honga era ese palo que está ahí, llamarse Honga. Había muchos palos allá de Honga. Había palos de Honga de este, había del otro y del otro. Había mucho palo de Honga. Entonces, cuando fueron, me confundieron a la vereda de la Honga, le dieron el nombre, porque encontraron mucha madera y sobre la madera que había los palos de Honga. Entonces, estos palos de Honga, esta vereda que aquí, que vamos a tomar manto, se va a llamar la Honga, porque lo fundaron la familia Herrera, Fruto, casa.
30 de Santa Rosa, de Lima. Entonces los padres de uno, los abuelos, los hermanos, los tíos, cogieron esa fecha, que todos los años hacían esa fiesta. Y ahí cuando entró, ya después entró un poco la juventud, y lo metimos de lleno en el deporte, lo que era béisbol, fútbol y softball. La bonga, a pesar de que estaba metido allá en un monte de 10 kilómetros de aquí del cuarto urbano de San Basilio de Palenque, éramos muy fuertes en el deporte. Yo quiero comenzar diciendo que en la bonga hubieron muchos eventos importantes. Hubieron matrimonios, primeras comuniones, bautizos, y todos esos eventos se hacían en la institución educativa Nueva La Bonga. Así que toda esta foto que les voy a mostrar las tomé yo, porque me gusta mucho tomar fotos. Entonces, por eso tengo estos recuerdos, así que se las voy a mostrar. Esta foto es un bautizo que se hizo en la institución educativa Nueva La Bonga. Bautizo. Miren los bautizos. Ese hoy es mi esposo. Está bautizando ahí un sobrino del señor Ignacio. Esta foto también es en la institución, mire que allá atrás está el tablero. Es una primera comunión. Mira lo lindo que estaban los jóvenes cuando tomaban la primera comunión allá en la vereda La Bonga. Ese es un molito que compraron en mi casa. Le quise tomar esa foto. Mira lo bonito que se veía en ese tiempo. Esta foto hace como 25 años, esa foto. Esta foto me la tomaron también con mi cámara. Cuando llegó la cámara ya se hubiese acabado el evento. Ahí también es en la institución educativa. Cuando terminaba el año escolar, hacían una fiesta en la institución. También le quiero mostrar esta foto, que mire cómo estaba el paisaje del territorio en La Bonga. Estaba el monte en pasto, hoy es montaña. Ese era al frente de mi casa, está esa es un cerro que era muy lindo. También este sitio es en El Limón. Los jóvenes que me iban a buscar cuando yo venía de Cartagena, me iban a buscar y yo le tomé esa foto. Esta foto fue después de 12 años, un regreso a La Bonga, un recorrido, eso es en el arroyo de La Bonga. Esta también, una amiga que quiso conocer a La Bonga y la llevamos y caminamos con todos los arroyos. Y esta foto también hace como 25, 30 años, fue una pared de mi casa, que mi casa era el techo de zinc y la pared en tabla. Esa foto la tomé yo con una camarita que yo compraba, porque yo siempre he trabajado y me gusta comprar y me gusta tomar muchas fotos. Sí, como todos sabemos, La Bonga queda al pie de los Montes de María y ese es un corredor de donde venían de allá, del Carmen de Bolívar, de cualquier lugar de los Montes de María se presentaban los actores armados ilegales y hacían estación en La Bonga. Pero nunca se quedaron a vivir directamente en La Bonga. Llegaban, se duraban un tiempo, 10, 15 días, un mes, y luego seguían su recorrido. Pero durante todo ese tiempo explotaban a la comunidad
explotaban al bonguero, porque los bongueros, como tenían gallina, o ellos o la pedían o la vendían, o se la compraban. En el cultivo de yuca, de pronto este señor llegaba a su rosa y cuando llegaba encontraba que le arrancaron 10 matas de ñame. Y si hablaba, de pronto le salía un tipo allá y no, perdone, entonces. Y a veces ellos aportaban por eso que ellos cogían. Y también se daban muchos enfrentamientos aéreos. El helicóptero volaba muy cerquita de la comunidad disparando y la gente se metía dentro de las casas asustado y eso era un tiroteo con mucha frecuencia. Pregúntale a Ramona, la yunta de Bajo Cebolana. Carajo, yuca bonguera, carajo. No me quieren caer. Nosotros como hombres de la comunidad, como campesinos de la comunidad que se manteníamos trabajando, ya nosotros teníamos temor también de entrar al trabajo, porque al lado de la Rosa, que era puro monte, ahí estaban metidos ellos, usted no podía hablar nada, ahí usted tiene que cantar o chiflar, ahí no se puede mentar nada, porque en cualquier parte estaban metidos ahí, entonces uno tenía temor que hablando algo con el otro compañero, si habíamos dos, tres o cuatro trabajando, ahí todo el mundo era callado, todo el mundo era chiflando o cantando, no mencionábamos a nadie para evitar problemas con ellos porque en cualquier parte estaban. Y durante el conflicto llegaba el ejército y llegaba al rancho de esta señora y le decía, oiga, por aquí no pasaron los compañeros de nosotros. Ella, como sabía que los compañeros eran los contrarios, decía, no, yo no he visto a nadie. Y ya la confundían, pensaba que era cómplice de los otros. Pero si ella decía, sí, por aquí pasaron, al rato se venían los que fueron correteados y la amenazaban por zapa. ¿Sí? Eso fue en el año 97. Las dos muertes que hubieron en la vereda La Bonga, que eso fue Juan Valdés y Otoniel Erazo. Eso lo sacaron como a las 6 de la... A Otoniel Erazo lo cogieron en su finca, en su cultivo, a mediodía. Y el señor Juan Valdés lo sacaron como a las 6 de la tarde de su casa y lo llevaron para el sector de Arenita. Allá lo torturaron y lo asesinaron y lo dejaron tirado en una falda hacia abajo. Bueno, mi nombre es Solida Reyes Erazo y el esposo Alberto Valdés vivía allá en territorio de La Bonga. Ayer en la noche llegaron y se lo llevaron. A los 3 días fue que se construyó ya descompuesto, que no se pudo velar porque ya estaba descompuesto. Y le hicieron maldad de más. Entonces, él cosechaba era allá en la tierra de la mamá. Allá fue que se lo llevaron. Dejó 12 hijos abandonados, pasando tormentos. Pero gracias a Dios, que quiso salir adelante, salió. Y luché bastante para guiarlo. Pero eso fue una cosa dolorosa, porque no esperaba eso. Y así, cosas de la vida. Él allá cosechaba ñame, maíz y arroz. Sí, porque varias de las personas que secuestraban la metían en las puntas de montaña esas que estaban en La Bonga. A mi papá lo secuestraron y lo de aquí de Palenque, porque él no quería soltar lo que querían ellos para mantener sus labores clandestinas y lo cogieron y se lo llevaron. Y lo tenían era allá más arriba de La Bonga, ¿sí? Mi nombre es Juan Bernardo Reyes Erazo, de acá de la comunidad de San Basilio de Palenque. Mi hecho victimizante, o sea, de secuestro, lo,
fue en medio de Palenque y la antigua Bonga. Una mañana del día 2 de mayo del 91 llegaron las personas al margen los grupos armados al margen de la ley, invitándome a que los acompañara allá a la vieja Bonga. En el momento yo no le quise seguir. Ahí insistieron, hasta me amenazaron de que si no lo acompañaba ya sabía lo que me esperaba. Ahí ya sí me decidí y le seguí a ellos. Llegamos allá a la vieja Bonga, atravesamos por el caserío. Yo estaba nervioso, yo, no le va a pasar nada. Todo depende de su comportamiento. Si usted no pone resistencia, todo va a salir bien. Seguimos, camina aquí, camina allá. Ya es rato. Y avanzando la mañana ahí, nos detuvimos. Ahí me dieron de comer. Recuerdo que me dieron un bollito, ¿cómo se llama? Bollito pelado. Exacto, con queso. Ahí dice uno de los guerrilleros, el compa no sabe en qué lío está metido. Yo digo, si sus padres no nos pagan bien esta caminada, no sabemos qué va a hacer de usted. Pero miento, que es algo duro vivir esos momentos. No quiero volver a que se repitan. La Bonga tuvo dos desplazamientos. La Bonga se desplazó en el 2000 cuando hubo la masacre en el Tamarindo, en los Montes de María. Cuando se desplaza Mampuján, un 11 de abril del 2000, la Bonga ese tiempo se desplazó porque el Tamarindo queda muy cerca de la Bonga, una vereda de San Cayetano, pero queda muy cerca a nuestra vereda. La Bonga nuevamente retornó, algunas familias no retornaron, pero en el año siguiente, el 5 de abril, llegaron dos personas en una moto, vestida de negro, hasta tenían guantes y pasamontaña. Nos llevaron un paquete de panfletos donde decía: a esta vereda le damos 48 horas para que se desplacen afuera, sapos de guerrilleros, colaboradores de la guerrilla. Si no lo hacen, lo haremos nosotros mismos. Eso decía el panfleto. Entonces, ya viviendo el conflicto del 2000, ya la gente tenía ese temor y estaba viviendo esa zozobra que no sabíamos de dónde, si era, ya era la única vereda que estaba en el territorio. Y nos desplazamos hacia el casco urbano, muchos a la vereda La Pista, en San Pablo. Y de allí es que vivimos y nos tomamos el bachillerato de San Basilio de Palenque. Ahí duramos 6 meses hasta que nos reubicaron aquí, en este barrio. Pero se quedaron cerdos, se quedaron gallinas, se quedaron los cultivos, que todo se fue quedando allá en esa Bonga que se lo comió el demonio, y nos vinimos. Nosotros aquí en el colegio de bachillerato y los pisteros amontonados en dos casas allá en San Pablo. El bachillerato nos rechazaba, los padres de familia, porque, coño, ¿cómo hacemos si esta gente no dejan que den clase a los pelados? Sí. Eso fue algo muy terrible. Ser desplazado es lo más duro que le puede ocurrir al ser humano. Porque usted tiene aquí su propiedad, usted se siente como un rey en lo suyo y una reina que lo acompaña con 3 o 4 pelados. Y de pronto, ese reinado se destroza y dejan todo abandonado. Eso es algo que duele. Cuando se formó la invasión esa, nos mandaron a avisar a una parte de acá, porque los de acá que vinieron para acá no quisieron coger para allá. Nosotros, vamos a comprar, porque no se sabe, ya que salgamos, vamos directamente para lo de uno. Y compremos las mejoritas por 15, había unos que daban un cerdo, unos que daban unas gallinas, como dijo el señor Primitivo. Y a otros que se los regalaban. Y en ese entonces, nosotros, cuando ya se formó el desplazamiento,
ya teníamos donde estar ubicados, porque ya comenzamos a construir. Aunque no era una quinta, pero era una casita de bareque con palma, le pusimos carpa, nos mudamos así a la intemperie. Ahí dormíamos dos y tres familias en una sola casita de esa. Y ahí entonces la cercábamos con carpitas de bolsa, pateamos las bolsas, las cosíamos y cercábamos su casita. Entonces, esa fue la historia de la pista. Nos mataron un compañero, lo sacaron como a las 8 de la noche, lo mataron como a 20 metros de su casa, ahí mismo lo mataron. Lo torturaron, con pinzas le arrancaron. En la mañana cuando ya fuimos a verlo, tenía ya en todo el cuerpo, tenía pellizcones como con pinzas. Así que lo torturaron. Ahí el otro, mataron dos en ese día. A un que era homosexual y a él. Y después me ponía a pensar, ¿por qué salimos desplazados? Si yo hubiese sabido que lo iban a matar, nos hubiéramos quedado en el monte. Por una pequeña cosa, porque la mujer de él le dio posada a un marica y el marica tenía problemas. Y no sabíamos. Después regaron unos panfletos que no podíamos recibir nadie en su casa sin saber de dónde dependía. Y ese fue el error que cometió la mujer de él, que tenía un amigo de Sincerín que era marica y ella le dio cosa. No sabía si tenía problemas. Y llegaron buscando en marica y lo sacaron en el rancho de él, lo sacaron y lo mataron aquí en Orilla del Canal. Yo, como le digo, no lo vi muerto, pero eso fue muy duro para mí. Enseguida hablamos con un señor Genaro Herrera y el señor Genaro nos vendió este globo de tierra aquí, 2.5 hectáreas de tierra. Y aquí luego vino MPDL, una ONG española muy querida, y esta Jael Moya, una negra que la queremos mucho. Y se construyeron unas viviendas de bareque aquí. Ellos también apoyaron en la pista, ¿verdad? Sí, sí. Porque como el padre Rafa quería que nos volviéramos un solo pueblo, pero ya los pisteros tenían tierra allá. Y ellos, no vamos para Palenque. Construyeron allá. La vida ha sido muy dura. Cuando el bonguero tenía unos 15, 20 días aquí, como sabía que tenía su cultivo allá, comenzó a decir, eche, pero si yo puedo ir a buscar mi mata de yuca, ¿verdad? Yo no tengo problema con nadie, yo no le he hecho mal a nadie. Y el otro decía, cuidado. Pero alguien se atrevió, fue, trajo su mata de yuca, su ñame, y así comenzamos a ir nuevamente a buscar lo que allá se quedó. Y recogimos gran parte de esas cosas porque llegó un maligno y nos quemó los ranchos, que todo eran de palma. Sí, 90%. Así es que fuimos trayendo y así nos fuimos viendo. Algunos buscaban tierra arrendada por aquí, pero la vida del bonguero cambió. ¿Sí? Entró el hambre. Entró la desconfianza del bonguero con el bonguero. El bonguero era muy confiado. Un bonguero en la bonga entraba a su casa y usted sabía que se metió Ignacio y se pasaba para el patio, se metía en cualquier parte y usted no le paraba bola. ¿Sí? Entraba y salía, pero hoy sale el man y se mete ahí en la casa y ya enseguida ya no está pendiente. ¿Sabe cómo es? Porque ya la necesidad obligó a la gente a volverse mano larga. El hambre. Aquí llegó un abogado que se llama Juan Carlos Betancur y nosotros le dijimos que queríamos demandar al Estado, al gobierno colombiano, por tantos daños que nos han hecho, porque nosotros no tenemos nada que ver con todo lo que está pasando. Y antes de eso venían aquí las camionetas cuatro puertas buscando para ver si le vendíamos las tierras. Pero me devuelvo. Incoder se presentó aquí en una sede que teníamos allá, nos reunió a los líderes y nos ofreció unas tierras allá en Songó para que nos fuéramos para Songó y le dijimos, compa, nosotros tenemos nuestras tierras en La Bonga.
¿Y por qué ese recurso que nos van a dar para irnos a meter en la tierra de un narcotraficante en Songo no nos los dan para irnos para La Bonga? Enseguida se levantaron el man de Incoder con la pensionera de Mate y se fueron. A los 15, 20 días llegaron las camionetas cuatro puertas con las tulas llenas de plata, ofreciéndonos para que le vendiéramos la tierra. El deseo más grande de toda esa gente que nos desplazó por nuestras tierras. Lo que pasa es que el gobierno nos tiene a nosotros como objeto y no como sujeto. Ser lo que viene sucediendo a última hora. El gobierno tiene a los desraigados como un objeto y no como un sujeto. Nosotros lo que queremos es que nos tengan como un sujeto también, como personas que somos y que nos merecemos la reparación. Y aún no estamos pidiendo tanta reparación, sino que queremos saber también la verdad, la justicia, o sea, la verdad en cuanto a quién nos desplazó, porque según el panfleto decía que era AUC, pero la AUC le hemos tocado puerta y ella dice, no, nosotros no somos los culpables de esto, de este daño. Pero también, en pocas palabras, les quiero decir que yo creo que el mismo gobierno es el culpable, la cual el ejército no hizo absolutamente nada cuando desplazamiento. Yo pienso en mi memoria o en mi mente que el mismo gobierno, o sea, el ejército fue el que tomó como que esa iniciativa de apoderarse de estas cosas, pero no han hecho nada. Por acá no han tomado tierra ni nada, eso es lo que nosotros estamos viendo, que no han hecho nada absolutamente de tomarse la tierra. Entonces, son los culpables y ellos nos dicen, no, ustedes pueden ir a trabajar, pero sin responsabilidades de nosotros. Soñamos con volver allá a nuestra vereda, pero ya allá el señor Ignacio se queda, mi esposo está ya quedado y dura 8 días. Estamos como tan enamorados de nuestro territorio que no lo hemos abandonado, porque la tierra nosotros es nuestra madre, de ahí lo que consumimos lo produce la tierra, por eso nosotros no abandonamos nuestro territorio y por eso cogimos cualquier cubano de San Basilio de Palenque, porque aquí es el corregimiento que nos corresponde y nos quedaba un poco más cerca, porque si no es así, estuviésemos regados en todas las ciudades de Colombia y de Bolívar. Yo vivo allá, yo tengo allá, voy a llevar la cría ahí otra vez para allá. Allá tengo dos ranchos que Sebastián me ayudó y me lo hicieron vecino. Ahora mismo ya está el compañero mío, con otro amigo que vive en el monte también y vive en Cartagena, y hicieron otro allá. La yerna mía también está allá. Dijo, mío, tiene Cartagena ganando para mandarse un juego para sembrar ya. Ahora que venga se aguanta 5 o 6 días. Solo esa casita nada más que voy. No hay más vivienda. Pero la idea mía ya se vive chévere, sabroso, es tranquilo. Así es que aquí estamos. Hoy estamos luchando por una reparación colectiva. Estamos pidiendo que nos indemnicen a todas y cada una de las familias de La Bonga. Estamos luchando por el retorno de La Bonga para volver nuevamente a nuestro sitio de donde salimos desplazados, que sabemos que allá llegamos y nos volvemos ricos nuevamente. No rico con plata, porque el bonguero era rico en La Bonga a pesar de que tenía el bolsillo vacío. Queremos que vuelva a ser La Bonga de antes, y no la de antes, mejor que la de antes, porque hoy ya tenemos una vía carreteable, hoy ya podemos contar con luz, así sea planta solar. Hoy ya el gobierno comienza a vernos, porque si no nos ven, nosotros le exigimos, le reclamamos y nos tienen que cumplir, porque nos metemos en la gobernación de Bolívar hasta que nos cumplan, porque nosotros no estamos pidiendo nada, sino estamos reclamando nuestros derechos.